Buenas noches, siempre es un gusto saludarlo. Soy Ana María Lomelí y hoy vamos a platicar de arte. Esta noche con nosotros el maestro Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Comenzamos. Bienvenido Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Porque la verdad es tan vasto lo que hay en Bellas Artes, en el IMBA, que de repente nos perdemos. ¿Podríamos iniciar esta charla situándonos? Pláticanos del museo. Eh, con todo gusto, Ana María. Bueno, el Museo del Palacio de Bellas Artes ha sido la red de los museos de arte del país, fíjate. No hay que olvidar que en México, digamos, el primer museo en México fue en el siglo XIX. Uh -huh en 1825 con Guadalupe Víctor, el primer presidente de México. Pero realmente lo que es en el siglo XX y están en esta idea de lo que nace en estos dos grandes institutos que tiene eh, nuestro eh, gobierno federal a nivel de, de cultura, el INBA es uno de ellos y el Museo del Palacio inicia como tal cuando se construye, cuando se termina, lo que es eh, el Palacio de Bellas Artes. Ahí nace como museo, nace como el primer museo de arte nace después en los años 40 como el primer Museo Nacional de Artes Plásticas, nace también Ana María como el primer Museo de Arte Moderno en los años 50 y por eso es es la idea de que ahí nace la red de los museos de arte. Por supuesto, no hay que olvidar que en los años 60, en el 64 en la época de López Mateos, eh, es cuando tenemos estos nuevos edificios icónicos, como es el nuevo Museo Nacional de Antropología, que sucede antes estaba en Moneda, o el, o el nacimiento del Museo de Arte Moderno en el 64, o el nacimiento del Museo del Virreinato en Tepotzotlán, entre otros. Pero eh, la colección de arte del Palacio de Vidas Artes se llevó, a algunos de estos lugares, a lo que es ahora el actual Museo Nacional de Arte o al Museo de San Carlos. De ahí la importancia de este espacio tan, tan icónico para todos los mexicanos. Bueno, y hay una exposición que me ha llamado la atención y quisiera que nos hablaras de ella. A ver, vamos a empezar. Claro. Te toca el libro pesar. Sí, claro, claro. Es de verdad, una obra de arte eh, claro. por sí mismo. Pinta claro. en la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950. ¿Qué encontramos? Bueno, primero que nada, encontramos una exposición realizada por dos museos. Un museo norteamericano que además a partir de, de esto que está pasando en el mundo es muy importante lo que está haciendo el, en este caso el Museo del Palacio de Bellas Artes dialogando con el Museo de Filadelfia. Coorganizamos esta exposición. La exposición se inició en octubre del año pasado en Filadelfia. Y cuando digo que organizamos, Ana María, quiere decir que hicimos este trabajo de manera conjunta. Eh, curadores de la parte norteamericana, de la parte mexicana, grandes especialistas, eh, siete especialistas norteamericanos, uh -huh. siete mexicanos, que tocan uno de los periodos más importantes de la parte cultural y artística de México en el siglo XX, y que es este periodo de 1910 a 1950, que. Eh, esta panorámica que se va a ver en la exposición, bueno, yo espero que todos los, los que están viendo ahorita, por favor, vayan si al Museo del Palacio. ¿Qué encontramos? Pues bueno, bien, encontramos, primero que nada, para muchos un redescubrimiento inclusive de pinturas que nunca habían venido aquí a México. Empecemos, por ejemplo, con este periodo que inicia, uh -huh. o iniciamos con Saturnino Herrán, un gran artista mexicano, que fue muy importante a principios del siglo XX, Digo, él nace en 1885 y muere a los treinta y tantos años, pero él es el de los primeros que empieza a dar un sentido nacionalista, digamos, a su pintura, y que esto se ve reflejado, por supuesto, con cuadros impactantes que tiene la exposición. Uno de ellos es la ofrenda, uno de los cuadros paradigmáticos en la historia del arte mexicano, y, y pero... El recorrido es precisamente eso, descubrir artistas como Saturnino, como Doctor Atl, este otro gran artista mexicano que viaja a Europa, que además es de los que inicia esta visión de lo que es el moralismo en los años 10, que eh, por supuesto esto lo retoma eh, Vasconcelos, el, el secretario de Educación Pública que se tuvo en México en los años 20 y quien fue... El que invita a artistas como Diego Rivera, Orozco y otros a, eh, a pintar murales en edificios públicos. Entonces, hay, hay una referencia a Ana María maravillosa. Tenemos un cuadro, por ejemplo, de Orozco Barricada que viene del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA que es una no nada más la belleza y la plástica de este cuadro en sí misma, sino que hace referencia también a San Ildefonso, a la trinchera que es este mural que está pintado por Orozco en los años 20 en, en este espléndido espacio y nos vamos a encontrar esta visión también de los moralistas, un Orozco que está en la revolución no la vive tanto Goitia, Francisco uh -huh. Goitia, otro artista muy importante que vive la revolución, la vive con los villistas. Imagínate que él se va eh, con Villa y de repente Villa lo manda a, a, pues ahora sí que a las batallas, y resulta que Felipe Ángeles le dice: espera, me vente al Estado Mayor. Y él le toca pintar, dibujar esta eh, pues eh, eh, tragedia, por un lado, porque los cuadros de él son realmente cuadros muy fuertes, muy, muy duros y muy vivos en lo que sucedió. O tenemos un Diego Rivera, con obras que Diego Rivera, este gran artista mexicano, que no le toca la revolución, eh, él viaja, pues lo que pasa es que él, él estaba en Europa, uh -huh. él se va a primero a España, luego a París y le toca precisamente quizá en 1910, le toca venir a México, pero prácticamente la revolución la toca él viviendo en París. Es muy interesante esto porque crea cuadros muy importantes, uno es el retrato de Martín Luis Guzmán, un retrato realmente increíble y muy importante cubista, en donde él también mete una idea. Muy importante el cubismo con, con eh, connotaciones nacionales. Y vale la pena recordar que frente a cada obra está la explicación, por supuesto, y hay visitas guiadas que le hacen a uno pues, una delicia, porque la verdad cuando, cuando vas descubriendo muralistas o pintores que conoces por otras cosas, pero que tienen eh, pasión por la revolución o tienen algo que decir, pues... Le da un toque distinto a la exposición. Así es, así es. Bueno, el museo eh, cuenta, por supuesto, con visitas guiadas para el público y, sobre todo, sí. estamos también muy eh, cerca y así lo queremos más de estar en diálogo con las escuelas. Nos interesa sí. mucho y bueno, y más ahorita, Ana María, en las vacaciones, me parece que no nada más por ver estos espléndidos cuadros. Mira, nada más darte un número, son 220 obras, de las cuales hay 131 obras que vienen del extranjero y de estas hay 31 instituciones internacionales entre museos e internacionales o particulares internacionales que participan, 40 colecciones nacionales. Más allá del número en sí mismo que es yo creo que impactante por lo que se va lo que se ve en esta exposición es que nos remite a algo tan importante como es nuestra historia, una historia que a veces se nos olvida de la importancia que tuvieron los años 20 y los 30, con, inclusive en, en el sentido de los personajes que vinieron a México, del diálogo que tuvo México, de los puentes que se construyeron. Esta exposición es un puente, por ejemplo, un puente entre México y Estados Unidos. Eso me parece muy, muy importante sí. también eh, eh, subrayarlo. Y los puentes, mira, vino Weston, un gran fotógrafo con Modotti, eh, eh, Paul Strand, un gran fotógrafo que participó en una película eh, importantísima que se llamó, que se llamó Redes. Oh, eh, y, y, y dime algo. Cuando nosotros vamos y vemos una exposición, por supuesto que hay un trabajo de meses, a veces hasta de años, y de un equipo importante de personas. ¿Cómo deciden en el Museo del Palacio de Bellas Artes cuándo qué? Bueno, es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta porque, si en este caso no son meses, son años. Son años porque implican ponernos de acuerdo primero en esta organización cómo trabajamos juntos mira yo te lo digo rápidamente hubo dos curadores de la parte norteamericana Mateo Afron un gran especialista Mark Castro del lado mexicano el director del Instituto de Investigaciones Estéticas Renato González Melo otra persona Daphne Cruz Porcini que está en el Palacio y un grupo de asesores a, alrededor y especialistas, uh -huh. porque tocamos el tema de moralismo. Mira, tocamos los años 20, un tema que es increíble, que son los estridentistas, con Manuel Mapes Arce. Los estridentistas es un grupo que nace en los años 20. Que hablaba de la modernidad, lo estridente, lo ruidoso, que viene también de lo que es principios del siglo XX, con influenciado por ejemplo por Marinetti, el, este gran ideólogo del futurismo italiano. El futurismo lo que hablaba era que la modernidad estaba en el movimiento. Todo lo que es movimiento implicaba un tema de modernidad. Y más a pesar si este mexicano en los años 20 habla y, y hace un manifiesto, el primer manifiesto en, en, en Latinoamérica. Entonces, eso se va a ver. Se va a ver, por ejemplo, también una etapa muy interesante de los contemporáneos, estos escritores mexicanos como Novo, Villaurrutia, Apellicer, etcétera, uh -huh. que estuvieron ligados al arte eh, con artistas como Manuel Rodríguez Lozano, como Julio Castellanos, como el propio Tamayo. Mira, te doy un dato ah. que le va a parecer interesante al público. Rufino Tamayo, por ejemplo. En los años 20, Hubo un artista que no es tan conocido, Adolfo Besmogar, que también Ajá. se insertó al cine y que hizo un método que fue muy famoso, el famoso, el famoso método Besmogar, que de hecho la Secretaría de Educación Pública saca un, un, un libro de él, que es este método. Y este método era a partir de siete ideas geométricas, un sí. círculo, semicírculo, etcétera, él comentaba que se podía dibujar lo que sea. Y era un método para los niños y para, y para los artistas. Bueno, lo utilizó Tamayo. Entonces tenemos, por ejemplo, cuadros relacionados con ese, en ese sentido eh, de, sí, con, con Tamayo o, o artistas muy poco conocidos. Abraham Ángel, por uh -huh. ejemplo, un artista que muere a los 19 años. Y eso tiene la exposición Ana María. Tiene también esos recovecos de, de una historia cultural tan importante y tan fuerte y que influyó y dialogó en ese momento, en los años 20 y 30, con artistas y con escritores muy importantes que llegaron a México y que dialogaron con, con, con todo ese fenómeno cultural que, que pasó en México. ¿Cuánto se tardaron en, en...? Pues cuánto nos tardamos, como unos cinco años. Cinco. Y bueno, ya te hablaba de los curadores, pero sí. también te puedo decir que el trabajo tiene que ver con la parte de educativa, cómo transmites, por ejemplo, mensajes. Y otro tema para el público que le va a interesar mucho, Ana María, tenemos los murales de la SEP, de la SEP que hizo Diego Rivera, digamos una sección, me van a decir, ¿cómo que tienen los murales de la SEP? Ya te explico por qué lo digo. De Diego Rivera que son estos murales fantásticos que hacen los años 20, y, so, y nos pusimos la tarea de grabar y de tener un video realmente espectacular uh -huh. del corrido de la revolución agraria y del corrido de la revolución proletaria. Verlos en sala en una resolución 4K, pero además dialogando con una iconografía. Interesante para que ver cada uno de los 26 paneles que el público puede ver tenga una interacción de quiénes son los personajes que participan, desde dónde está Tina dónde está eh, Siqueiros, Vasconcelos, en fin, qué es lo que hacía Diego Rivera en sí. cada uno de los paneles. Me parece que ya de ese viaje en sí mismo vale la vale pena. Vale la pena, sin lugar a dudas. Miguel, ¿te parece si jugamos al filo Asociación de ideas? Sí, claro que sí. Arte. Vida. Museo. Mi vida. Educación. Y cultura. Trabajo. Belleza. Ninis. Nonis. Eh, México. Mi país. Curadores. Estructura de un museo. Artista plástico. Quienes trabajan para el museo. Creatividad. Somos todos. Talento o práctica. Los dos. Noche o día. Ay, que no se acaben. <laughs> Arriba o abajo. Y por los lados también. Y por los lados también. Ay, muchas gracias por habernos acompañado. Un eh, hay tanto que platicar eh, de, del museo y de es. las actividades que seguramente nos estaremos viendo más seguido. Va a ser un placer, Ana María. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.